Permiso. Y es que la actriz porno chilena, la actriz porno chilena, esa que se metió 16 horas la semana pasada después del partido con España, eleva la apuesta, chicuelo. ¡Atención! Ajá. Eleva la apuesta y regalará, atención, 2 días de sexo si gana Chile. ¡2 días de sexo! ¡2 días! O sea, 48 horas. ¡Qué bárbara! 24 horas en Marte. Es verdad. Son 2 horas. Es verdad. Oye, si Chile gana el próximo partido, prometo 2 días de placer desde las 10 hasta las 22. Retuiteenme, pone Marlene Doll. Porque después me van a retuitear en 2 días. Exactamente, me van a retuitear como... ¡Bien retuiteada! Esta actriz porno chilena se ha vuelto famosa por regalar sexo a sus connacionales cada vez que gana su selección. Antes del primer juego en su país... en el Mundial 2014, la mujer anunció que si su equipo ganaba, tendría sexo durante 8 horas con los hinchas chilenos que quisieran participar. Bueno, Doll cumplió su promesa y publicó las explícitas imágenes de su encuentro en su cuenta de Twitter. Antes del juego contra España, Marlene anunció que incrementaría la supuesta apuesta y ofreció 16 horas de sexo a los hinchas chilenos a cambio de que su selección nacional ganara el partido. Y cuando Chile ganó, Marlene, como es una mujer de palabra y de cuerpo, pagó. Y de cuerpo, sobre todo. Sobre todo. Oye, ayer estuvo... Ayer estuvo en Mentiras Verdaderas y vamos a estar dando... Vamos a estar mostrándoles a ustedes algunas de sus declaraciones. El asunto es que la selección de Chile, como ustedes saben, perdió el encuentro contra los Países Bajos, Holanda. Pero eso no ha hecho que la mujer pierda la esperanza y ahora ha incrementado la promesa de sus maratónicas sesiones de sexo. Marlene regalará 2 días a sus seguidores chilenos si su país gana el encuentro contra Brasil. Esto ocurrirá, por supuesto, el día sábado. Lo curioso es que lo publica Pulimetro, pero hablan como de Marlene pagará la apuesta si gana su país, porque su país, Chile. Pero Pulimetro es chileno. Pero pues. Qué raro, sí. Sí, rarísimo. Pareciera una nota de otro diario. Oye, ¿cómo lo hará para todas las cosas que tiene que hacer uno el día a día? Por ejemplo, tomar desayuno. ¿Cómo va a tomar desayuno con un hombre encima, debajo o al lado? No sé. ¿O quién le va a traer el desayuno? De repente alcanzará a comer, tendrá hambre. Hace un break. Sí, pues no pueden ser 48 horas seguidas. Gracias. Sí, 48 horas seguidas de sexo. No, porque el sexo no es solamente aquello, sino que el sexo también es conversar, hablar. Eso es sexo para mí. Parece que con la amiga no es así. No, parece que de ella está trabajando, ¿ah? Ella está trabajando. Es una actriz porno. Sí, porque no es... ¿Cómo se dice? Prostituta. Es que no quería decirlo tanto. No es prostituta. Mira, no es prostituta. No lo puedo... Es una emprendedora. Es una emprendedora del cuerpo y del placer. Bueno, ella sabrá lo que hace, con cuánto resiste también su... Su cuerpo. No sé cómo es hablar hoy día. ¿Tienes? O sea, cobra por sexo, pero en video, en película. En video. Claro, no es claro. Como... Dice que se parece a Jessica Simpson, dice Pancho. Trabaja ahí. ¿Tú Pancho? ¿Sabes dónde es, Pancho? ¿Dónde es la dirección? ¿Cuál es la esquina? Ay, no sé. Claro, ahí está ahora ya. No, geolocalízate, ¿ok? Claro. Geolocalízate. Usan Waze, el que sí sabe es el Mauro. Mauro, ¿dónde? Es que el Mauro sabe porque es amiga de ella, de él. Chao. De ella, él, amigo de ella. El punto de Facebook, amigos de Facebook, el Mauro. Pero el punto es que durante dos horas consecutivas son 48 horas de amor. ¿Y serán 48. Realmente 48 horas de amor? Si pudo con 16, puede con 48. Ella conoce su cuerpo y ella sabe hasta dónde puede llegar su apuesta. Oye, anoche no sé, estuvo Mentiras Verdaderas. Habló en extenso de su vida, de su familia. Bien curioso, ¿eh? Vamos a estar revisando algunas de sus declaraciones porque ella se ha hecho famosa en estas últimas horas. Tanto o más... Que la chispeza. Y que la chispeza, pero ¿te acuerdas de otra score? Que, pero ella no es score, entiendo que es actriz porno, lo entiendo, pero otra mujer llamada Ana Carolina que habló durante la Teletón, que dijo, bueno, si se cumple la no sé cuánta, la meta, también le pongo el hombro, le pongo la rodilla, le pongo la mano, le pongo todo. Me pongo la mano en el corazón y la otra en la... Para colaborar. Una mano en el velador y la otra en el catre. Bueno... ¡Ay, ay, ay!